No me digas. No me digas. No me digas. Con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada jueves con el ingeniero David Alpizar. Inge, me da mucho gusto de ver que estés nuevamente con nosotros. Y lo dijiste la semana pasada, la situación del ISSSTEI cada día se va a complicar más porque no hay voluntad política. Qué lástima que a esos trabajadores jubilados, pensionados y los que van a jubilarse, pensionarse, se están sumando otras agrupaciones y otros problemas, ingeniero, de maestros que no les han pagado, de maestros pedidos, la gente del COBAI, los compañeros de NI. O sea, es una bola de nieve. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la sensibilidad de este gobierno, ingeniero? Sí, no, desgraciadamente, pues, por lo que hemos visto hasta el momento en la prensa, ni siquiera el gobernador cumplió la palabra que empeñó delante del presidente de la República de que iba a recibir a los jubilados, ¿no? Entonces, pues la verdad, es una falta de sensibilidad política. Ya lo ha explicado el licenciado Alsina. Si esto sigue por la vía legal o administrativa, puede tardar años. ¿Sí? Y pues los jubilados no están en disposición de esperar. Aquí se está poniendo en tela de juicio pues precisamente esa voluntad política que el gobernador tendría que poner en este caso para buscarle una solución al problema, ¿no? O sea, pero además, ingeniero, se habla de incluso, salió un tema que sí se preguntarte como claro como es, y me dice, es que el ingeniero cuando estuvo en la Universidad Metropolitana tampoco pagaron las cuotas. A ver, ¿cómo que no se pagaron cuotas al ISSSTEI? ¿Qué pasó en todo eso, ingeniero? Sí, mira Gerardo, primero quisiera yo aclarar algunas cosas, ¿no? Están tratando de decir que yo puedo saber qué pasó en el ISSSTEI. Y pues realmente nosotros, a partir del problema, pues nos hemos dedicado a hacer una labor de investigación periodística en función a los datos que hemos encontrado en el internet principalmente, porque son datos que se tienen que publicar. Y pues hemos hecho un análisis de la situación. Y sí, obviamente, lo que yo viví en la UTM, pues me ha ayudado más o menos para saber por dónde puede estar la situación, ¿no? Y realmente, pues digo, las conclusiones a las que hemos llegado es que los estados financieros del ISSSTEI cuadran, al menos en apariencia. En libros. En libros cuadran. Y por el otro lado, el gobernador acusa de faltantes y que además pues esto va a generar. Esto nos lleva a la conclusión, obviamente es una hipótesis porque no tenemos todos los elementos, de que si hay faltantes en el ISSSTEI, tiene que ser en las tierras de UQ, en las tierras. ¿En el fideicomiso? Las tierras, recordemos, las da Ivonne Ortega en pago a la deuda que su gobierno tenía con el ISSSTEI. El fideicomiso que Rolando establece durante su periodo, pues trataba de darle viabilidad financiera a esas tierras para ver si a través del fideicomiso se podían nuevamente convertir en recursos líquidos, o sea, en pesos y centavos, ¿no? Quiero pensar que si el gobernador sigue acusando, es que probablemente pues esa intención tiene otros datos. No se ha cumplido. Ok, y que el fideicomiso pues no ha logrado su cometido, ¿no? O sea, no ha podido comercializar esas tierras. Pero ¿por qué no han sido claros? Esa es la parte que nos llama mucho la atención. ¿Por qué no han sido claros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos asumir? ¿Qué es lo que podemos pensar? Que las tierras estuvieron sobrevaluadas. O sea, que aparentemente el gobierno de Iván Ortega le debía más de 2 mil millones al ISSSTEI y le pagó con unas tierras que valían 200. Entonces, ahí es donde debe estar el faltante, no hay de otra. Ahora, también acusan al gobierno de Rolando de no haber pagado las cuotas, pero yo ahorita les voy a platicar cómo estuvo el proceso que yo viví en la UTM y hasta dónde nos quedamos en el gobierno de Rolando Zapata.
Cuando yo llego a la UTM en el 2016, la universidad ya le debía más de 7 millones al ISSSTEI de cuotas. Yo recibo la institución y le pregunto a quien era encargado, le digo, oye, ¿cómo está esto? Me dice, bueno, es que no hemos recibido los recursos del gobierno del estado para poder pagar la ISSSTEI, pero esto ya está en conocimiento de quien debe tomar conocimiento, en especial la Secretaría de Administración y Finanzas. ¿Y qué te dicen? Bueno, pues nos dicen que ellos están haciendo, están buscando la forma de cómo cubrir este adeudo. Perfecto. Yo recibo, a sabiendas de que había un faltante, digo, un pago pendiente por más de 7 millones, obviamente yo lo reporto a quienes me habían conferido el puesto, ¿no? Le digo, mira, encuentro esto, ¿qué podemos hacer? Lo presento inclusive a la Junta de Gobierno, pues le digo, señores, y lo que me dicen es que se iban a empezar a hacer una serie de trámites a través de la Secretaría de Administración y Finanzas para ver de qué manera se le podía pagar al ISSSTEI. Obviamente el tiempo corría y la universidad seguía sin pagar al ISSSTEI. O sea, efectivamente, la universidad recibía únicamente los recursos necesarios para pagar la nómina líquida. O sea, inclusive hay quien dice, no, es que bueno, y la parte que le tomabas a los trabajadores. No, esa parte realmente nunca existió, porque repito, nosotros recibíamos para pagar lo que era la percepción líquida del trabajador. ¿Por qué mantuvimos eso en los recibos de nómina? Precisamente para proteger al trabajador, de que el trabajador estaba cumpliendo con el compromiso que él tenía con el ISSSTEI. Le estaban quitando 6% de cuota. Exactamente, que de hecho nunca se le daba y se le quitaba, sino que simplemente el dinero no existía. Pero bueno, era importante que al trabajador se le cubriera, se le protegiera, haciéndole ver que ellos sí estaban cumpliendo con su parte y que el problema era entre la institución, o sea, en este caso la universidad, y el ISSSTEI, ¿ok? El tiempo pasaba, la deuda iba subiendo, ¿ok? Y una cosa muy importante es que las autoridades del ISSSTEI, no sé exactamente quién era el director en ese momento, habían suspendido las prestaciones para los trabajadores. O sea, los trabajadores de la UTM, a pesar de que ellos sí estaban cumpliendo, porque ellos nunca dejaron de cumplir, no recibían sus prestaciones. No tenían derecho a créditos, no tenían derecho a la tienda. Entonces, no tenían, médicos. Al servicio médico no se suspendió porque es una subrogación con el Seguro Social, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eso afortunadamente se mantuvo, ¿no? Pero realmente las otras prestaciones, que son las que da el ISSSTEI directamente, estaban suspendidas. Entonces nosotros nos abocamos a ver de qué manera lográbamos hacer un convenio con el ISSSTEI para que cuando menos las prestaciones se reactivaran. Y efectivamente así sucedió. Nosotros logramos establecer, cuando llega Gabriela Cáceres a la dirección del ISSSTEI, nosotros nos acercamos con Gabriela, platicamos y hicimos un convenio en el cual la universidad iba a hacer un esfuerzo por pagar, si no todo, una parte de sus adeudos a cambio de que se reactivaran las prestaciones para los trabajadores, tal como sucedió. ¿Okay? Pero la verdad es que eso, la universidad no tenía los recursos para pagarlo. Teníamos que dejar de pagar muchas otras cosas para poder pagarle al ISSSTEI. Y como hemos dicho, si algo es sagrado, era precisamente la nómina. Entonces, no íbamos a tocar lo que era la percepción líquida del trabajador por ningún motivo. Se hace el convenio, se reactivan las prestaciones, pero realmente la universidad seguía sin tener los recursos para pagar la ISSSTEI y nuevamente la deuda empieza a crecer. Y entonces yo lo reportaba cada trimestre en la reunión de la Junta de Gobierno, se seguía reportando cuál era la situación y cómo estaba el adeudo. Obviamente, cada vez que se daba una junta de gobierno, se decía que había que volver a hablar con la Secretaría de Administración y Finanzas, lo cual me instruían a mí para hacerlo. Yo iba nuevamente
Y la Secretaría del Ministerio de Finanzas simplemente decía, no te preocupes, nosotros vamos a ver de qué manera les pagamos tarde o temprano. Obviamente siempre, nunca dejó de ser una preocupación, pero lo que sí puedo decir, y eso pues consta inclusive en la entrega y recepción que yo hice de la universidad, de que de alguna manera la Secretaría del Ministerio de Finanzas le logró pagar al ISSSTEI. ¿Por qué? Porque a nosotros el ISSSTEI nos entrega los recibos de pago mediante los cuales la universidad fue entregada sin adeudos al ISSSTEI. Al menos nosotros presentamos los recibos donde el ISSSTEI nos decía, sí, la universidad ya. Y la gran prueba de eso precisamente está en los reportes financieros actuales del ISSSTEI, porque la deuda llegó a alcanzar niveles de 35 millones wow. más o menos, ¿ok? Y, pero de alguna manera, el gobierno del estado, de Rolando Zapata, cumplió y logró pagarle al ISSSTEI y a la dependencia que yo veía, que era la UTM, se nos entregaron los recibos de pago con los cuales nosotros pudimos entregar la universidad sin adeudos al ISSSTEI. Okay. Pero ahorita los estados financieros adeuda. Entonces, ahí es donde voy. Precisamente, a base del trabajo periodístico que hemos estado haciendo, yo verifiqué esta semana el reporte, el último reporte que está en la página del ISSSTEI, de los reportes financieros, y en la página, en la parte donde dice la lista de deudores, la universidad nuevamente aparece con más de 6 millones de deuda. Entonces, eso me quiere decir que nuevamente la universidad no le está pagando al ISSSTEI. O sea, que el gobierno de Mauricio Vila acusa de algo que ellos mismos seguramente están cometiendo, de la misma mala práctica, están acusando y por eso no actúan, porque están precisamente en la misma situación. Porque no puede explicar que si nosotros entregamos la UTM sin deuda al ISSSTEI, hoy tenga una deuda de 6 millones. Lo cual quiere decir que en el último año, muy probablemente la universidad tampoco le ha pagado al ISSSTEI. ¿Ok? Pero eso es grave. No, claro, claro. Porque, Por eso te digo. Para los pobres trabajadores. ¿Qué? Efectivamente, aquí los que están en riesgo son los trabajadores. Y no me van a dejar mentir todos los maestros y el personal administrativo de la UTM que trabajó conmigo cuando yo fui rector, de que yo siempre les di la cara, de que de manera rutinaria hacía yo reuniones y donde les explicaba yo cuál era la situación, cómo estaba, qué avances teníamos, qué veía yo que podíamos lograr y qué no podíamos lograr. Y por sobre todo, yo tengo muy, muy, muy tranquila la conciencia por dos razones. La primera, porque los trabajadores siempre estuvieron protegidos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque sus recibos muestran claramente que ellos nunca dejaron de cumplir. ¿Ok? Sí, y la otra es que logramos revertir esa injusta cancelación de prestaciones, porque efectivamente para los trabajadores era injusto. Si yo estoy pagando, ¿por qué me quitas mis prestaciones? Oye, pero el problema de ahorita es que es una bola de nieve que está creciendo con tantas justificaciones que se quieren dar que ya no tienen salida. Ese es el problema. Efectivamente. O sea, yo lo que digo, vuelvo al punto. Yo no puedo decir que tengo la verdad y que tengo... Uh-huh. Nosotros hemos hecho una investigación periodística en base a los datos que están disponibles a la opinión pública, vía internet y lo vía... Lo poco que se puede lo ver. Lo poco que se puede además ver. Además ocultan muchas cosas. Y que todo empezó a raíz de la acusación que el gobernador hace de que el ISSSTEI va a quebrar en el 2021. Entonces... Ya dije 2022. Acuérdate, bueno, 2022. Le digo a las pensionadas, aguántense. O sea, porque si no hago las cosas, el 2022 va a quebrar. Espérate. Sí, son muchos aspectos, pero mira, yo creo que todo apunta a los terrenos Duco. O sea, simplemente no hay dónde perderse. Los estados, las contabilidad cuadra. ¿Qué es lo que llama la atención? Los 2.080 millones que están en el fideicomiso de
que dice para la recuperación de los recursos del ISSSTEI a través del, de las propiedades de UQ, no me acuerdo. Pero además, ese fideicomiso supuestamente, incluso decía, no, lo que pasa es que Mauricio quiere hacer como hizo Patricio, o sea, venderlos baratos para, entonces si los vendes baratos no se va a recuperar nada. Sí, efectivamente, también ese es otro aspecto importante. Bueno, en Corrillos de Café se comenta de que sí hay mucha gente interesada en comprar esos terrenos, ¿sí? ¿Ok? Y creo que yo también lo dije y lo repito sin mayor problema, yo conozco el proyecto que se hizo del desarrollo de UQ y me parecía un proyecto muy interesante, muy bien hecho, en el cual se planeaban no solamente la parte residencial, sino inclusive se ponían espacios en donde se podían instalar empresas para que la gente inclusive tuviera centros de trabajo cercanos. Y bueno, era un proyecto muy bien estructurado, el cual, pues, al menos, como dicen en el papel, se veía muy, muy, muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede estar fallando? No hay vuelta de hoja. Esta es una cuestión de precios. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el inversionista y cuánto tiene que recuperar el dueño de los terrenos, ¿no? Entonces, hay un desfase allá seguramente. A lo mejor el gobernador está tratando de justificar de que esos terrenos no valen lo que dice el fideicomiso que valen y que no le va a quedar más remedio que venderlos más baratos. Está bien, a lo mejor eso se puede justificar porque, bueno, se tendrían que vender en lo que realmente... ¿El costo? Lo que realmente es en su valor de mercado, sí, ¿no? Así es. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar con el faltante? ¿Qué va a pasar con esa diferencia? Sí, o sea, ¿okay? Sí. ¿Nos las van a cobrar a nosotros los ciudadanos? O sea, es lo que decía yo de un FOBAPROA, sí, en el cual, de un FOBAPROA estatal, en el cual van a convertir en deuda pública la deuda del ISSSTEI. Entonces, ahí es donde nosotros no podíamos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque allá todos van a ganar menos los ciudadanos. No, pero aparte, ¿quién desfalcó? Y que se aboque los responsables de quién lo desfalcó. Exactamente. ¿Sí? Y volvemos al punto de las pruebas documentales que hemos podido conseguir, donde el propio gobernador, en 2014, cuando era diputado, él dijo que tenía las pruebas de que había un desfalco en el ISSSTEI. Entonces, si él tenía las pruebas de 2014 y toma posesión en 2018, ¿por qué hasta un año después, ahora en 2019, él viene a decir que todo parece ser que el ISSSTEI va a quebrar en el 2021 o 22, no lo sé, porque bueno, cambia. Cada vez cambia esto, ¿no? Pero finalmente, digo, el ISSSTEI no podría quebrar si lo que está en libros es correcto. Ahora, si lo que está en libros no es correcto, entonces, ¿quién mejor que quien es el presidente del Consejo de Administración de la institución puede y debe saber dónde está el faltante? Sí, porque lo sabía desde 2014. Así es, además lo dijo que lo sabía desde 2014. Entonces, si él sabe dónde está ese faltante, pues ahora tiene que proceder por la vía legal para proceder. Y lo que menos podemos aceptar los ciudadanos es que se convierta en deuda pública. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, nosotros no podemos ser responsables ni paganos de ese desfalco. De ese faltante que está allá y que, de alguna manera, el gobernador tiene la obligación de sacar a la luz pública a quién o quienes fueran los culpables. O sea, y procesarlos inclusive. Punto, así es. ¿Ok? O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, no es... Ahora, él acusa que los gobiernos anteriores, bueno, yo puedo decir que a lo que a mí me respecta y lo que a mí me consta, el gobierno Rolando Zapata le pagó al ISSSTEI antes de salir. Ahora, si eso no le convenció al gobernador Vila, que dos auditorías, que proceda, que exactamente, sí. Él debe tener toda la información a su disposición, auditorías, estados financieros, todo lo que sigue haciendo. Para demostrar que lo que dice es cierto y que proceda. Que proceda, ¿por qué? Porque todos los yucatecos estamos interesados en que el proceso del ISSSTEI se aclare. No puede ser una cosa que acuso y luego me guardo.
¿Ok? No. Ya acusaste, ahora pon las pruebas. La semana pasada lo platicamos. Eso de mandar a los diputados del PAN por la vía de la Auditoría Superior del Estado es una cortina de humo. O sea, no. Pero nadie se lo creyó, David. Además, nadie se lo creyó, los pobres diputados. Hicieron el ridículo otra vez, por favor. ¿Sí? Además de que nadie se los creyó, queda claro y manifiesto que la Auditoría Superior es una de las tantas posibles vías en las que se puede, pero es la menos efectiva. Es la menos efectiva. ¿Por qué no ir directamente a la subprocuraduría? O como decía Mundo Alsina el otro día, a través de la Contraloría General del Estado, que en todo caso es el órgano de control. Pues él debe hacer seguimiento. Aparte, claro, no. Quien debe hacer la auditoría por procedimiento, por interés propio, es la Contraloría. Pero, y si la Contraloría encuentra, la Contraloría denuncia directamente a la subprocuraduría. Entonces quiere decir que la Contraloría, o sea, que la directora de este ahí, no ha hecho esa chamba. Porque debe haber tenido la chamba para decirle a la Contraloría, hay esta irregularidad. No, yo creo que la que no ha hecho su chamba, bueno, la directora tendría que habérselo comunicado a la Contraloría y la Contraloría actuar en consecuencia. Ahora, si la Contraloría, vamos a pensar que la directora no se diera cuenta o no lo reportara, entonces es trabajo de la Contraloría, porque es el órgano de control precisamente el que debe estar al tanto de todo lo que sucede adentro. Y la Contraloría, entonces sí, interponer las demandas ante la Procuraduría o la Subprocuraduría ya con las pruebas en la mano de que los faltantes existen y que en qué momento y cuándo se generaron esos faltantes. Señores. ¿Okay? O sea, ahora, volvemos a aclarar. No es lo que yo diga. Sí, ¿okay? es lo que marca la ley. No es lo que yo diga, ni quiero decir que yo tengo la razón absoluta. La razón. Nosotros nos basamos, pura y exclusivamente, en el trabajo de investigación que hemos hecho. ¿Okay? Ahora, lo de la UTM, espero que ya haya quedado claro, perfectamente claro. Para que tenga que quedar claro. Quiero hacer un reconocimiento al compañero Alejandro López Munguía, que anoche públicamente reconoció que había puesto en palabras en mi boca que no eran exactamente lo que yo había dicho y que inclusive puso los videos que comprueban que yo en ningún momento dije que recibí órdenes de no pagarle al ISSSTEI. Yo nunca recibí órdenes y sobre todo insinuando que habiendo el dinero, cosa que es mentira, el dinero simplemente nunca existió. ¿Okay? Ahora, es un problema que si yo tuve alguna responsabilidad administrativa, pues pudiera ser, pero son los riesgos que conlleva todo puesto en la administración pública. Y si yo tuve algo que ver y alguien cree que yo cometí alguna infracción, que me demande. Claro. Que me demande. Como lo has dicho desde el principio. Claro. O sea, ahí está, esa entregación. Si hay algo, adelante, señor. Así es, sí. Que me demanden. Estamos dispuestos a entregar cuentas claras y a explicar con lujo de detalle todos y cada uno de los eventos que sucedieron en la UTM durante el tiempo que yo estuve como rector. A cargo de la institución. Y mis mejores testigos son los propios empleados. ¿Por qué? Porque se les logró resarcir en parte sus prestaciones y por el otro lado se les protegió haciendo ver de que ellos en ningún momento dejaron de cumplir. Entonces, señores, así como siempre, declaro, ingeniero, y gracias. Gracias, Gerardo, les agradezco mucho a todos. Espero que esto ayude a que quede claro la posición, sobre todo la que un servidor jugó en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y como dice, a las pruebas me remito y el que nada debe, nada teme. Así hasta que la próxima. Muchas gracias. No me digas, no me digas, no me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.